viniste a México? ¿Y cómo fue que entraste a la Escuela de Antropología? Yo comencé mis estudios de antropología en Lima, en la Universidad de San Marcos, en el Instituto de Etnología. ¿Tú eres limeño? No, yo soy del sur del Perú. Yo había sido más antes vendedor ambulante con un hermano mío mayor que ya murió y recorrí parte de la Sierra del Perú. Vendíamos ropa vieja. No soy de origen aristocrático, evidentemente, ¿verdad? El doctor Valcárcel un día se enteró de que yo había andado recorriendo las comunidades indígenas en cierta parte del centro del Perú. Y me platiqué con él y me dijo, no le interesaría seguir etnología. Pues, explíqueme qué es eso, ¿verdad? Y ahí comenzó mi pecado permanente, que ha sido la antropología, ¿verdad? Estaba allí cuando me avisaron que urgía que me fuera a Lima. Ahí bajé y me dijeron que me preparara para venir a México. Me habían dado la beca Rockefeller. Y así es como llegué acá. Todo espantado, era un estudiante provinciano. Desde el primer día que llegué a México, y esto es fuera de la escuela, me asombré de ver las similitudes. Creía ver amigos y compañeros en las calles. Todavía no quería creer que todos somos el mismo pueblo en el continente. Sí. Y así es como llegué a la escuela, con una beca Rockefeller. ¿Y el ambiente de la escuela cómo te pareció? ¿Quiénes son? La escuela tus era, amigos, compañeros la escuela de generación. Era muy seria. Había un ambiente de camaradería muy bonito. Los maestros eran de buen humor, me acuerdo el maestro don Pablo Martínez del Río y de su aborrecimiento a los romanos, ¿verdad? Él nos daba arqueología de Grecia, una materia que ya no se da, ¿verdad? No. Los demás compañeros, casi todos eran extranjeros. ¿Te tocó la presencia de Paul Kirchhoff? Claro que sí. ¿Llevaste clase con él? Sí. Nos daba arqueología, ¿no? Don Wigberto Jiménez Moreno te dio clase también. También, don Wigberto. Su historia antigua de México. Claro, con él aprendí historia de México. Sí. Pero el ambiente de todos los compañeros, éramos pocos, éramos 15. Y pues allí nos traían los maestros bien cortitos a todos. Nos obligaron a leer mucho. Como Dios manda. Como Dios manda. No, era un ambiente muy bonito el de la escuela. Era un México, además, simpático. Lo primero que me llamó la atención cuando llegué era el olor del aire en la Ciudad de México. Sobre todo en el rumbo de la escuela. Olía a naranjas podridas. Un olor agridulce, agradable. Bajaba uno a la esquina donde estaba la otra cantina, pero ya era de más jateo. Nivel no. El nivel está en la esquina de... Estaba en la mera esquina del Zócalo. Sí, el nivel... Frente de la catedral. Sí, está en Moneda y Seminario. Sí, ahí es el nivel. Es el nivel, sí. Recuerdo que enfrente estaba el lado de la catedral. Sí. Y había un montón de basura desde el piso hasta arriba. Y quedaba una franja descubierta. Y allí estaba pintado con alquitrán. Un letrero que decía, se prohíbe cagar aquí. El costado de la Catedral de México, con un montón de basura y los zopilotes ahí felices. Era un México formidable. No, fueron varios años, pues los años de estudio en la escuela. Claro, claro. 4 años. Ahí conocí a Patricia Barreda, sí. Con la cual me casé y... Estábamos preparándonos para venir a Oaxaca. Habíamos conseguido empleo en el INI. Y nos iban a mandar a la isla de Tiburón con los Eris. Y estábamos preparándonos para eso. Cuando murió de parto y toda mi vida se tronchó, ¿verdad? Sí. Ya después me vine a Oaxaca a vender maíz. Primer trabajo del INI. ¿Cómo fue que entraste al INI? Porque pareciera ser que... El INI
dio becas a estudiantes de etnología para que prolongaran un año sus materias, sí, y los preparaban para entrar al indigenismo, ¿no? ¿Tú? No, pues yo entré directamente como investigador. Uh-huh. Estaban buscando antropólogos, entonces me presenté. Uh-huh. Y me dieron empleo inmediatamente y me mandaron a Oaxaca. Los 4 días estaba en Oaxaca, ¿no? ¿En qué parte de Oaxaca? A la ciudad de Oaxaca. Tenía mi bodega de maíz en Oaxaca, la ciudad de Oaxaca, y luego en Tamazulapan. La recepción del maíz lo almacenábamos en Oaxaca. Sí. Después, cuando se fundó el centro de Tlaxiaco, sí, me quedé allí como investigador. Recorrí toda la Mixteca como investigador, ¿no? Haciendo, sí, estudios, informes. Fue una época de exploración y de diagnóstico, ¿no? Sí, sí. Fue una época muy dura, pues abriendo campo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, tú conociste a Julio de la Fuente. Julio de la Fuente. Siempre se te enviaba don Julio. Sí. Don Julio de la Fuente era un trabajador maravilloso, muy... Él me enseñó mucho, que no había aprendido en la escuela, ¿no? Uh-huh. Él no daba clases en la ENA, don Julio. Me parece que sí dio clases, pero yo no fui alumno de él. Uh-huh. Ya aprendí con él en el trabajo. Sí. El trabajo sí fue mi maestro, Julio. Claro, claro. Un hombre muy derecho, muy justo, con una visión muy clara del problema indígena. Julio de la Fuente en realidad fue uno de los fundadores del indigenismo. Pero así estuve 7 años en la Sierra Mazateca y dejamos escuelas. Dejamos 4 asociaciones de productores de café con la colaboración inmensa de Erazo Pineda, ¿no? Sí, al que, sí, al final lo asesinaron, por eso. Y autónomas, no afiliadas a ni al CNC ni nada de eso. Sí, sí. Entonces, los acaparadores estaban afiliados a la CNC. Sí. Y todo así en medio de ese ambiente de misterio, muy apropiado para la sierra que toda la vida estaba cubierta de niebla. Niebla, sí, sí. Yo llegué a hacer el reconocimiento, le decíamos, en la Sierra Mazateca. Sí. Me recorrí toda la Sierra Mazateca antes de fundar el centro. Y en la parte de educación, encontré que en toda la Sierra Mazateca había 18 escuelas manejadas por preceptores pagados por las comunidades. Sí. Le pagaban 60 pesos a cada maestro. Y esa ansiedad de las gentes por aprender, ¿no? Fue lo que capté. Venía yo aquí a Puebla y compraba pizarrones al mayoreo. Compraba gises que no tenían las gentes. Hizo una caja de gises y era un regalo increíble para la gente de los pueblecitos. Sí. Cuando llegué, me acuerdo que en las 18 escuelitas los pizarrones eran láminas acanaladas de esas que las habían aplanado a pedradas. Y el gis eran trozos de yeso que encontraban los niños en el campo. Me gustaba, era para mí un motivo de diversión llegar a los pueblos y hablarles de las escuelas a las gentes. Y les decía, ¿un pizarrón? No, pues siempre hemos querido tener un pizarrón. ¿Puede ir un grupo de gente ahorita a Huautla? Pues, ¿para qué? Para que traigan una carga de por allá. Sí, y pueden regresar mañana mismo. No, me dice, regresan hoy, aunque lleguen en la noche. Y cuando llegaban al zócalo del pueblillo, la aldea, con todo el material, se hacía un silencio. No lo querían creer. No lo querían creer. Luego llegaba el médico Buenfil, con su botiquín, a curar. Y los heridos eran una calamidad porque, cómo corrían los machetazos en la sierra. Y muy buenos para el machete los condenados, ¿eh? Algunos ya ni los podíamos curar. Y llegaban allá pues, en regueros de sangre. Ahí a medianoche, una alarma general, salía el médico, salía el maestro, salían los promotores a atender al herido y todo. Sí. No había horario. Yo recuerdo que a mí me despertaba la gente a las 6 de la mañana. A veces me llegaban a las 3 de la mañana, misteriosos, porque los mazatecos
descubrí que eran misteriosos. Entraban a mi oficina, a mi escritorio. Profesore, queremos hablar contigo. Sí, habla, ¿de qué se trata? Aquí no. Bueno, ¿dónde? Al pasillo. El pasillo era un túnel, porque la casa estaba pegada a un cerro y atrás era un túnel, el pasillo que unía las habitaciones, ¿verdad? Sí, queremos material escolar. Sí, hombre, ¿qué necesitan? No tienes pizarrones. Sí. Y gises. Sí. Y cuadernos. Pero con un misterio. Después aprendí que ser el estilo mazateco. Yo vi una vez una faena en Huautla de Jiménez. Recién llegado, después ya se degeneró el asunto. 6,000 hombres, 6,000 indígenas, trabajando en faenas, sí. Ayudando en la construcción de un camino. ¿Cómo no se iba a trabajar? Sí, claro. Bueno, platícanos tu experiencia con esos burócratas que no entendían la manera de que tú invertías el dinero que te daban, ¿no? Tanto para el café como para las escuelas, ¿no? Bueno, lo del café ni yo lo manejaba siquiera. Bueno, me acusaban de que me robaba el dinero del café. Que me había hecho millonario. Una vez llevé una comisión a la casa que tenía en Tehuacán. Porque ahí estaban todos mis muebles y todo. Porque sí. Pues ni modo, allá en Huautla vivíamos en un agujero. No había ni dónde poner una mesa, ¿no? Y llegaron y vieron un espejo que tenía de eso de Taxco, de hojalata. Entonces corrió la voz de que tenía un espejo de plata maciza en mi casa. Y bueno, tonterías de ese pelo, ¿no? Sí. Y continuamente, llega un periodista de Oaxaca a que le diera su parte del dinero para que cesara la campaña que tenía contra mí de que me había hecho rico con el dinero del café. Y manejaba millones de pesos del café. Sí, claro. Otro que no sería hinchado, usted sí se hacía rico ahí robándose el dinero de los indígenas. A veces me llegaban mensajes. Ya después que agarré allí popularidad, llegaba alguien muy misterioso. Quiero hablar contigo. Sí, cómo no, al famoso pasillo. Dice el chico que el camino que vas a hacer no debe pasar por tal sitio. Por esto, razones mágicas, razones concretas, muy reales. Y yo te aviso. Ya yo ni le preguntaba, ¿cómo sabes? ¿Quién te mandó? No, pues ya salía sobrando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero era un ambiente, el de Huautla, muy, muy especial. Todo fuera de la realidad. Y un clima en que estaba nublado toda la vida y lloviendo eternamente. Y me eché 7 años. Dejamos escuela, dejamos caminos. Sí, sí. Cuando llegué a Huautla de Jiménez, a las 6 de la tarde nadie abría una puerta. Porque a esa hora estaban los seres malvados recorriendo las calles. Todo se manejaba por magia, sí. Por seres sobrenaturales, pero nunca encontré en ningún otro pueblo en el que he trabajado una creencia en los sobrenaturales tan sólida como la encontré en Huautla. Y todo esto les enseñábamos a nuestros promotores a respetar. Claro. Todo eso lo aprendí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ¿eh? Claro. Eso no lo aprendí por ninguna otra parte. Sí, sí, respetar a las comunidades y la creencia de la gente. Claro. Y eso de las ofrendas, mira. Y me acuerdo, para cortar hierbas medicinales en Huautla Jiménez, tienes que pedir permiso a las plantas. Sí. Entonces, a la hora de limpiar el terreno para hacer una cosa, había que hacer una ceremonia, pagar, decían ellos, pagar a las plantas sus derechos porque las estábamos molestando. Claro.
¿Tú entras en contacto con María Sabina y la experiencia de los María hongos? Sabina era protegida de mi mujer. Pobre María Sabina, no era la maravilla que cuentan ahora, era una curandera como cualquier otra, ¿no? Porque hay, ya estamos metidos en antropología mazateca, ¿no? Sí, sí, sí. Había los maestros, los chutachine, los chutachineshkin, que son categorías distintas, el maestro. Los maestros eran personajes misteriosos que nadie conocía. Eran los guías de la cultura mazateca, sí. Los que decidían lo que debía ser el pueblo mazateco a ese nivel. Sí. Los chutachineshki, que eran los que curaban. Y los chutachine, que son los que saben. Tres tipos de gente en contacto con lo sobrenatural. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y había que manejar todo eso, porque si no, uno metía la pata vilmente, ¿no? Sí, claro. No, anécdotas de las andanzas por la Sierra Mazateca. Y por Zacapuaxtla. Me tocó fundar el centro de Zacapuaxtla. De 10 centros coordinadores que tuvo el INI en la primera etapa, sí, sí. Yo fundé 3. Pues, ¿cuál es después de la Mazateca? ¿Cuál? El de Zacapuaxtla. Zacapuaxtla. El de Papantla. Y el de Papantla. Sí. Después estuve en Tlapa. Sí. Siempre que volví a Lini, ahí me estaban esperando porque. Es curioso, pero nadie quiere jugársela en el campo con los indios. Sí, sí. En el Lini pensaban que. Se necesitan antropólogos, llegan a acudir así un montón, en tropela y a pelearse. Pero la gente quería otro trato. Los sueldos eran miserables, la vida muy dura. Sí, sí, sí. Los jefes que nos tocaron abajo del licenciado Caso era una partida de... Bueno, mejor me callo porque las groserías están censuradas, ¿verdad? Y se convirtió el INI en un... lugar de succión de fondos. Sí, sí. Pues es una muy grata experiencia conversar contigo. Aprendemos mucho de tu rica experiencia. ¿De los qué? ¿50 años de friega? Y se me han ido los años y los decenios. Ni cuenta. Sí, va. Tangutong sine shikatsualehi, paño seda shikatsualehi, don Ruasoni singa kwengulekwa.